DJI ha anunciado el lanzamiento de nuevas actualizaciones de firmware para su última gama de controladores remotos con pantallas integradas, incluidos el DJI RC, DJI RC 2 y DJI RC Pro. En términos generales, las actualizaciones tienen como objetivo mejorar la funcionalidad y la experiencia del usuario al abordar errores molestos y problemas conocidos. A continuación, se ofrece una descripción más detallada de lo que implica cada actualización. El controlador remoto de DJI RC, ahora actualizado a la versión de firmware V0103-1700, es conocido por su simplicidad y facilidad de uso, ya que ofrece funciones esenciales sin una complejidad abrumadora. Es compatible con las plataformas de drones Mavic 3, Mini 3, Mini 3 Pro y DJI Air 2S. La última actualización para el DJI RC corrige errores menores, lo que garantiza un funcionamiento más fluido para los entusiastas de los drones. Por otro lado, el DJI RC 2, actualizado a la versión de firmware V0.2.0.2.0.300, es un modelo mejorado que ofrece funciones más avanzadas. Este controlador es compatible con los drones DJI Mini 4 Pro y DJI Air 3. La actualización soluciona varios problemas conocidos, mejorando el rendimiento general y la fiabilidad del controlador. El DJI RC Pro, actualizado a la versión de firmware V0.3.0.2.0.900, destaca por sus características de nivel profesional y su robusta calidad de construcción. Está diseñado para pilotos de drones comerciales de la serie Mavic 3, Mini 3 Pro y Air 2S y para aquellos que exigen los niveles de rendimiento más altos. La nueva versión de firmware incluye actualizaciones importantes que corrigen errores menores, lo que garantiza que los usuarios tengan una experiencia de vuelo perfecta. La compatibilidad del RC Pro con DJI Assistant 2, serie de drones de consumo, facilita la gestión y actualización del dispositivo, especialmente si el intento de actualización inicial falla. DJI recomienda que los usuarios actualicen sus controladores remotos a estas últimas versiones de firmware, para aprovechar las mejoras y garantizar un rendimiento óptimo. Si el proceso de actualización encuentra algún problema, se recomienda reiniciar el dispositivo y usar la aplicación DJI Fly o DJI Assistant 2 para completar la actualización con éxito.